Esta reunión más tarde de lo necesario. Janus, si esto es tu idea de una reunión cara a cara, no estoy impresionado. No creería que iba a saltar desde un avión en Praga, ¿verdad? Supongo que no. La conversación que recuperamos, ¿sabes con quién hablaba Manderly, verdad? No impide que podamos arrestarlos a ambos por conspirar para cometer un asesinato. Escuchamos a Page ordenar la muerte de Rucker. En una conversación grabada obtenida ilegalmente. Esa fruta del árbol prohibido, señor Jensen. No la admitiría el tribunal. De acuerdo, encontraremos otra forma. ¿Qué pasa con Orchid? ¿Alguna idea sobre qué puede ser? Creo que hay que averiguarlo. Estoy moviendo mis hilos, pero hay algo que podría ser en Praga. Versalife tiene una cuenta en el banco Palisade Property. Si accede a su cámara de datos, puede que encontremos algunas de las respuestas que estamos buscando. ¿Me estás pidiendo que asalte el banco? Están manipulando a la ARC para que cargue con la culpa de algo. Lo más probable, otro ataque terrorista. Bien. ¿Y ese tal Brown? Page lo mencionó, así como algún tipo de consejo. ¿Nathaniel Brown, tal vez? ¿El presidente del Grupo Santo? Quizás. Nathaniel Brown podría ganar billones si aprueba la ley de restauración humana, pero... ¿James? Adam, el lugar ya no es seguro. Acabo de ver drones centinela en tu dirección. ¿Cómo? No me han seguido. Puede que alguien en Prea haya detectado el hackeo de James en la red eléctrica. No lo sé, pero vete de ahí. Sin actividad en esta zona. Modo de patrulla general activo. Concedido.
Señor Jansen, soy Nomad Stanek. Por favor, tiene que ayudarme. Stanek, ¿cómo...? Mi hija. Van a matarla. Avisé a tus amigos y cuando llegué aquí... ¿Dónde? Al barrio Chekashka, a un complejo de departamentos detrás de la lavandería. ¡Date prisa! Está dirigida por criminales. El cabrón prospera. Tiene que haber una forma de dejar esta niña. Adam, ¿estás bien? Esos drones... Estoy bien. No consiguieron acabar conmigo. Doy gracias a Dios. Oye, acaba de llamar Janus. Versalite va a cerrar su cuenta. Sacará todo de esa cámara de datos esta noche. Esto no puede esperar. Debes ir ahora. No puedo. Sé quién hizo la bomba. Ella nos lo podría decir. Pero está a punto de morir. ¿Qué? Mierda. Están atando cabos sueltos. No puedo meterme en un banco. No yo sola. Y si no lo hacemos ahora, perderemos al Orchid. ¡Maldición! Pero si no voy al barrio Chekashka, quien fabricó la bomba morirá y estaremos como al principio. Tú decides. ¡Mira esto! Tenemos a alguien bastante brilloso. ¿Qué escondes en esos brazos, ojalata? Esto debería cubrir lo básico. Ten las manos quietas y no las perderás. 847. ¡Curva! ¿Qué demonios eres? ¿Una especie de supersoldado? Soy alguien con prisa. Sí. Seguro, adelante. Tienes autorización. Salir del barrio de Chekashka. Lo siento. No puedo dejarte pasar. ¿Por qué tardaste tanto? ¡Tienes que entrar ahí! ¿Qué lugar es este? Es donde tienen encerrada a mi hija. Después de escapar de tus agentes, seguí a uno de esos fanáticos y me trajo hasta aquí. ¿Dónde está? Dijo que estaba en una de las plantas superiores, pero no puede subir nadie allí. Estos lunáticos van armados. ¡Dispararán a quien lo intente! ¿Qué van a hacerle? Stanek, de acuerdo. No te muevas. Yo me ocupo de esto. La madre ha dicho... ¿Qué es? Muchos han encontrado el camino hasta aquí. El mensaje está alcanzando. Anoche intentaron entrar. Taparon a un imperfecto. Disculpas, hermano, pero no se permite el acceso después de este punto. ¿Y quién puede acceder? Para ser una iglesia no son muy abiertos. La ascensión está ante nosotros, y los elegidos ya abrieron el camino. El resto deberemos esperar nuestro turno. Entonces me formaré en la fila. Sé paciente, buscador. Tu turno llegará pronto. Para ser parte de la ascensión. Y lo serás. Solo son los primeros de muchos. Y si no funciona, en ese caso nosotros daremos gracias por no ser.
hacer. Eso dice la madre. No vas a ir al banco, ¿verdad? Como dije, la que fabricó las bombas. Puedes contarnos todo, lo sé, pero estamos hablando de un arma biológica, Adam. Cuando limpien la cámara, cualquier información que haya habido sobre el Orchid se habrá esfumado. Sí, lo entiendo. Ahora mismo el tiempo es nuestro enemigo, Adam. Espero que lo reconsideres. Pronto todos están... Anomalía detectada. Iniciando programa de rastreo. Acceso concedido. Espero que encuentres a quien buscas, Adam, porque acabo de ver un convoy de vehículos blindados saliendo del banco. ¿Versalev se deshizo de todo? Sí. Acabamos de perder la mejor oportunidad que teníamos de descubrir cómo contrarrestar el Orchid. Ella nos salvará. Esta noche solo es el principio. Sí, a veces hasta yo temo la ascensión. Pero la duda es una imperfección. No volveremos a dudar. Yo quiero proteger a todos aquí. Deseamos ascendidos. Envidio a los del primer mundo. Seguros y puros. ¿A qué te refieres? Un dios imaginable en números. Esta mesa podría ser 1-0. Ella nos salvará. O esa silla, 1-0. Estamos realmente cerca. O aquella puerta, 0-1-1-0. Ah, ya veo. Pero creo que el dios máquina ha evolucionado más allá de Leibniz. Has aprendido, buscador, aunque ojalá no hubiera sido necesario. Muy pronto no lo serán. Pronto estaremos con la marca. Seremos uno y singular. Pero es que yo... Seguramente varios dispositivos de alto rendimiento. No hay señales de que funcionarán en serio. Pero todos los testigos presenciales. No lo sé, pero... Nos convertiremos.
central. El detonador reemplazó el temporizador. Tendríamos que haber encontrado fragmentos. Pero todos los... Acojan a la llegada. ¿Alguien tiene algo? ¿Nada?
Acceso concedido. ¿Quién es? ¿Qué está pasando ahí fuera? Dije que no nos molesten. Cielos. Pasa. Pasa y deja que te vea. ¿Cómo entraste aquí? ¿Qué te motivó a venir? Esta noche, en lugar de cualquier otra, cuando al fin podemos contestar a la llamada de la infinita sabiduría del dios máquina. Entonces, tu llegada aquí no es casualidad. Estoy buscando a Alison Stanek. ¡Claro que sí! ¿Y la has encontrado, hermano? En la noche de su mayor logro. ¿Pero buscas consejo? ¿Ayuda en tus rezos y meditaciones? ¿O estás aquí para unirte a nosotros? Para romper la prisión de la carne y entregarte a la gloria de la singularidad. Si hay algún modo en que tu suma sacerdotisa pueda ser de ayuda, estaré encantada de hacerlo. Quiero preguntarte por las bombas que construiste para el atentado en Rusica. ¿Solo eso? Mi hermano aumentado Víctor es un hombre valiente y un gran líder. Cuando me pidió que construyera una de mis pequeñas, acepté con orgullo. Conozco a Víctor. Si está detrás de esos ataques, me gustaría hablar con él. Cuando el opresor de carne imperfecta envió a uno de sus perros para asesinar a Talos Rocker, Víctor trasladó su base de operaciones a un centro de investigación en los Alpes suizos. Garm, creo que se llama. ¿Garm? Muy bien, lo tengo. Eso es lo que querías. Viniste a este lugar sagrado para pedirme ayuda contra la revolución de Víctor. ¡Traidor! ¡Blasfemo! Creí que eras uno de nosotros. Solo tengo una idea más inclusiva sobre ese nosotros. Entonces te convertiste en su esbirro. Pero yo no. Muchas veces he sentido las botas de la policía mientras me escupían y se burlaban de mí. Podría haberme sometido como tú, pero perseveré. Y ahora el dios máquina me ha recompensado. Emergí de la encrucijada, iluminada. Y lo primero que hiciste fue ayudar a Víctor a matar gente, empeorando la vida de los aumentados de esta ciudad. Lo que Víctor hizo ha traído más sufrimiento, cierto. Pero cuando el opresor derramó nuestra sangre por primera vez, no pudimos sino responder. ¿Y por qué no? Son carne imperfecta.
Un cáncer para todos nosotros. Solo hay un modo de luchar contra el cáncer. Quemar todas y cada una de sus células. Víctor pretende empezar una guerra y lo superan en número. Si nos arrastra a todos, seguro perderemos. ¡Ya estamos en guerra! En vez de abogar por la rendición como un cobarde, deberías ayudar a Víctor en su próximo ataque. ¿El próximo? Tiene más bombas, por supuesto. Le di suficientes para demoler toda la ciudad. Así que ve y únete a su causa. Si no lo haces, échate a llorar en una esquina. Adiós. Oye, no hemos terminado. ¿Allison? ¡Ay, carajo! Es la hora, hijos. Es el momento. El cuerpo es la prisión. Los aumentos la llave. La conciencia lo es todo. Traspasa los límites de la sangre y la piel. ¡Abraza la singularidad! ¡Allison, para! Sé lo que estás haciendo. Ya he visto tecnología así antes. Y acabó muy mal. La ignorancia de tu propio pueblo es digna de desprecio. Eso es la ascensión. Solo morirán nuestros cuerpos. Nuestras mentes trascenderán las carcasas corpóreas y se fundirán con la conciencia divina del dios máquina. Me interesa más evitar otro ataque. ¿Cuál es su próximo objetivo? No me molesté en preguntar. Voy a dejarlos a ti y a todas las patéticas preocupaciones de este plano físico muy atrás. Convertirse en uno con el dios máquina es pasar a una existencia totalmente nueva. Sé a dónde quieres llegar, pero tienes que ver lo que está pasando en realidad. Tratas de escapar de todo, pero no puedes. Solo puedes superar la adversidad enfrentándote a ella. ¿Escapar? ¿Insultas a una sacerdotisa y te mofas de la ascensión? El hedor de tu herejía mancha este templo sagrado. Todo en este plano material es una mentira vil y miserable. Eres libre de embarrarte en la mierda de este mundo si así gustas, pero los que aspiramos a una realidad mejor, necesitamos algo que nos libere de esta. Suena herético o irracional cuando menos. El mundo te ha iluminado. Si ha logrado eso, no puedes decir que todo es una mentira insignificante. Oh, es muy ingenioso por tu parte. Subestimaba el placer que sientes al pudrirte en el estiércol. Adiós, mi ignorante y confundido hermano. Espero que algún día alcances la iluminación y nos veamos en el otro lado. ¡Aunque lo dudo! ¡No, Allison, no! Soy Jensen. Smiley, avisa a la policía. Necesitamos un forense y un equipo de limpieza en el barrio de Prekaska. Carajo, Jensen. ¿Es por la autora de las bombas? No Matt Stanek escapó de sus escoltas. Ya lo sé. Su hija estaba desquiciada. Artillera y sacerdotisa, todo a la vez. ¿Dónde está Miller? Volando de vuelta a Praga. ¿Quieres que le informe? Solo dile que esto es más gordo de lo que pensábamos y que me espere donde Chicane. Cambio fuera. Jensen, ¿sigues teniendo ese calibrador? Si lo tienes, estoy listo para optimizar esa locura de sistema. Tengo todo lo necesario para repararte bien. ¿Igual que me reparaste la última vez? ¡No! ¡No, no! Esta vez será diferente. Oh, palabra de Bacla. Ven al laboratorio y lo verás. Concedido.